Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cuántos estamos en victoria? Alábelo, alábelo. No importa que el enemigo te ataque, pero levantemos las armaduras. Aleluya, hay que afilar las espadas. Cuando el enemigo te ataca, uno hay que contraatacar, con las escrituras. Aleluya, no importa cuánto te ataque el enemigo, pero el único el que gobierna es Cristo Jesús. Es el único que nos ha libertado a cada uno de nosotros. No importa cuántos te critiquen, no importa cuánto te juzgan, no importa cuánto te dicen loco o loca, pero al servimos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús, les bendigo y que sigamos siempre fortaleciéndonos cada día más en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y en el nombre de Jesús, vengo desatando toda fuerza negativa del enemigo, porque el único el que gobierna es Cristo Jesús. Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Aleluya. Y en el nombre de Jesús, prima que usted está viendo este video ahorita mismo, le bendigo. Y también dice en Efesios 6:13, tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y habiendo acabado, está firme. Dice en Efesios 6:12, porque la lucha no es con sangre ni con carne, sino que contra principados y potestades y gobernadores de las regiones celestes. Aleluya. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret que toda fuerza negativa se va de este lugar ahora en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Rema, cama, lama, haya. Espíritu Santo, fluya en cada persona de este lugar y alrededores. Aleluya. Y también hay que entregar las cargas y las preocupaciones, el problema y la deuda a Jehová, porque de Él viene la fortaleza. No importa que no tengamos salud, no importa que no tengamos dinero, pero el Rey de Reyes quiere que le alabemos en cualquier circunstancia que estemos pasando. Aleluya. Porque en su palabra dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su unigénito para que en él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya el Rey de Reyes nos ha libertado para que alabemos en cualquier circunstancia, porque nosotros somos libres para adorar, exaltar el nombre de Jehová. Aleluya. Dios me les bendiga y sigamos siempre fortaleciéndonos cada día más en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones. Gracias.